Now it's time to continue working with your whereabouts. So please open your whereabouts to the page number 50. Are you there? Okay. So the unit 9 is times past. We are going to say the years. Match the years here. The pronunciation of this word is thousand. Significa mil. 2006 6 2000 ¿Cómo diría 2020? 2000 y en vez de six digo 20 y este el número. Remember the pronunciation is 1000. 2000 1982. Ahora, para los años, bueno, ustedes ya saben esto, pero por si acaso ya han hecho los, los números. Cuando hablan de los números, eh, por ejemplo, una cantidad, 1920, por ejemplo, hablan de esta cantidad en números, eh, o número de una página, o cantidad de dinero, siempre se lee 1920. Pero, ¿qué sucede si es que no están hablando de cantidades de dinero o números de páginas, sino están hablando de años? Bueno, los años se leen de dos en dos. Sería 19, 20. ¿Ok? Ahora, pero entonces, ¿por qué estoy leyendo aquí el número entero? Porque tiene varios ceros. Si es que tiene varios ceros, ya se lee el número completo. Por ejemplo, el año 1000. Ahí se dicen 1000. Pero, ¿qué sucede si tiene así solo un cero en el número? Se lee de dos en dos. Hasta el 2000. 9 Sí, 2009 se puede leer así de 12 eh, entero, del 2000 al 2009. Okay. Aunque si es que leen de dos en dos igual está correcto. For example, this ya está, ya pasó el 2009, ¿no? Es 2020. Entonces puedo leerlo 2020. O si no, 2020. Ambos están correctos. So, now you are going to match the years. Ready? Okay, now you are going to listen and check your answers. 2006 2000 2010 or 2010 2015